você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Eba! ¿Qué tal? Todavía no me han enseñado bien los pasos de esta canción. La próxima semana prometo más. ¿Cómo? Sí. Me quedé en los guaynos del sábado, lo siento. Estaba inspirada para eso. Pero bueno, después les voy a contar lo que fue mi incursión en el mundo del folclore. Gisela Valcárcel, mi comadre, vuelve a ser de las suyas. Esta vez, misma chibola se tiró en el piso para que uno de sus soñadores, Jesús Neira, la arrastrara con el paquete. Pero yo quiero que vean ustedes el momento en que ella se tira al piso, así mismo saco de papas, y él la arrastra como si fuera un paquete. Ya lo dije, este es el momento. Y además lo voy a comentar porque ella lo ha pedido públicamente. Yo jamás le voy a hacer un desaire a mi comadre. Jamás, nunca, no podría. Vamos, Neira, una muestra. Eso, más fuerte, más fuerte. Vamos. Ratatatata, ratatatata. Eso, cuídame la tumba. Cuídame la suelta. Vamos, reina, vamos ahí. Tienes el piso. Vamos, Neira. Dame, dale, la. Vamos. Cuidado, cuidado. Espere, papucho. Papucho, espere, papucho. Vamos, reina, vamos ahí. Tienes el piso. Vamos, Neira. Dame, dale, la. Vamos. Cuidado, cuidado. Espere, papucho. Papucho, pero nadie ha comentado mi baile y esa jalada. No, por supuesto. Pero como no lo comentan, ya lo hará la comadre. No importa, ya lo hará la comadre. Ok. Ya ves, yo jamás te haría un desaire y por eso lo comento. Bueno, con ese chico tan guapo, ella le dio ganas de tirarse al piso. De verdad, papucho, le dijo, es un papucho Jesús Neira, es un real papucho. Hizo que es hermano de Yanela, pero nada tiene que ver, yo soy imparcial. Si hubiera venido con ese papucho, yo no le hubiera hecho semejante desaire, por favor. Bueno, la G se le dio por tirarse al piso, ella tiene esos arranques, pues le da a veces hace sus tonterías, ¿no? Hay que dejarla, total. Ya está terminando el año, debe estar estresada, cansada como yo, y a veces hacemos cada estupidez al aire. Pero no está paquete, ¿ah? Yo creo que está bajado de peso o es el vestido que la favorece. Hasta yo me estoy viendo gorda a su lado. Pero en fin, hablemos de otra cosa. La Chola Chabuca y Yanet Barbosa se sentaron juntas a despotricar de todos. Bueno, una de las que pagó pato fui yo. Pero otra fue Tula, esa la que contaron de Tula, ¡ja! Sin duda alguna, está para la historia. Pero empecemos con Yanet, que estaba media arañada, creo, por algún comentario que hice. Dije que ella tenía cuerpo de bailarina de música cumbiambera, lo cual no es una ofensa, porque ellas son bastante, digamos, rellenitas. ¿Cómo dices tú? Taipá. Escucha, me han dicho que tu cuerpo es de chichera. Ay, sí. Oye, ¿cómo es un cuerpo de chichera, primero que nada? Bonito, ver, ¿no rico. ¿No tienes uno acá? Todas. Es espectacular, te digo. Yo más que de chichera, yo tengo ese cuerpo de poto de chicha, ¿has visto que son los del norte? Sí. Pero escúchame, Yanet. Me encanta. Primero, vamos a hablar. Hoy día, Magaly Medina se mete en tu terreno y en el mío. El de las dos, claro. Nos está tocando. O sea, está tocando. Señora Medina, ¿de qué estamos hablando? Pero yo te aseguro que Magaly en el Unicachi, también... ¿quién va a estar? ¿Te la imaginabas? ¡Claro! Magaly en el Guarocondo, ¿quién va a estar? Y seguro va a ser un exitazo. De todas ¿Pero maneras. ¿Qué te parece eso? Pero yo te aseguro que ella se moriría también por tener un cuerpo así, pues, como bien potable, ¿no? Ay, bien no, exuberante. ¿No te penses, ¿No crees que no? Está guapa, se le ve bien. No, está regia. Le encantaría. Pero yo te aseguro, no, yo que le he visto personalmente, está con un cutis de verdad increíble, está muy, muy guapa. Pero yo creo que en el fondo, no, en lo absoluto, a mí me encanta, y mira. Por favor. Wow. Me encanta. Ay, bendito. Ay, no. Bendito. ¡No! No, por me voy. Favor. Me voy. No.
no, o sea, te dejo, Cholita. Este es un tema de ustedes. ¿Sabes qué pasa? Que me he reído horrores. Otro. Ha bajado de peso también, ¿ah? Porque cuando vino acá, si esto no es potable, entonces, ¿qué es? Díganme si ando cosechando cada elogio últimamente. Que las orejas me están... Ay, mi vanidad está, pero en el piso. Mi ego está en el cielo. Pero, en fin, hablemos de cosas más terrenales. Ha bajado de peso, porque las fotos que publicó Janet en su Facebook estaba realmente, sí, como que se había echado varias papas al caldo. Pero eso no fue lo más. Habló sobre Tula y contó una anécdota de hace mucho tiempo y la echó. Dijo que en un momento dado ella le tuvo que pagar $2,000 a Tula Rodríguez para que Tula se quitara la parte del brasier ante cámaras. Y Tula ya pensó que no lo iba a hacer, porque bien difícil que alguna chica traque con eso ante cámaras, pero que ella lo hizo. Tula ha dicho que no tiene problema contigo, pero en alguna oportunidad dijo que si ella animaba conmigo tenían que pagarle más. A mí eso me ofendió, pero es un tema de ella, ¿no? ¿Cuánto le ofreciste a Tula por mostrar sus senos en televisión? Ay, oye, eso fue hace años. ¿Pero cuánto fue? Creo que fueron $2,000, no me acuerdo bien. ¿Y salieron de tu plata, es verdad? Sí, es verdad. ¿Y lo hizo? Que me dolió. Lo que pasa es que fue así, Cholita. Estábamos haciendo un concurso en una piscina. Y de pronto las chicas saben a lo que van. Y cuando se pone una chica en poses, ay, que no quiero hacer este juego, que no quiero que se me vea, que no sé. La típica pose de primero que lo muestro en todo lado y después ya no quieres mostrarlo. En broma, le digo, muestra los senos y te pago $2,000. Pero ni por aquí que lo iba a hacer. Y ella, que es muy, muy lista, digamos, por el tema económico, ¡pa! Y el canal me dijo, ah, bueno, tú lo has propuesto, paga. Así es que... ¿Y tú le diste la plata? Sí, claro. Tula es muy lista para el tema económico, dio a entender que entonces Tula por $2,000, ella inmediatamente se olvidó de la timidez y se quitó la parte de arriba y lo mostró ante cabeza. ¿Habrá registro de video? ¿Habrá quedado guardado en algún lado? Creo que casi nadie se acuerda de eso. Yo no me acordaba de ese hecho. Lo que pasa es que también el programa Janet Barbosa ha pasado por tantos canales, tantos sitios, y no precisamente en algún momento ha sido, pues, el boom televisivo. Pero ahora rajemos de otra cosa, porque tenemos varias cosas de qué hablar en este programa. Calle 13 se sentó en todos los peruanos. Hizo lo que le dio la gana. Y lo que es peor, el público, en vez de irse, como lo hicieron en el evento de Eva Ayón, donde ella llegó tarde, se quedaron ahí aplaudiendo a quienes los había maltratado de una manera horrible. Después vamos a hablar de eso. Vámonos a un corte.